no soy una experta en el tema de la asexualidad. De hecho, soy bastante lo contrario a eso. Así que no me tomen tan en serio en esto. No tengo respuestas definitivas a nada, a absolutamente nada. Cuando hablé de la bisexualidad y la pansexualidad fue bastante igual. No sabía mucho como de la historia y de todo lo que implicaba. Pero es distinto porque igual yo sí me identifico como pansexual. Entonces era igual distinto hablar desde un lugar desde el que uno se identifica. Y de hecho, precisamente por eso considero que las personas que deberían estar hablando de esto no soy yo, sino una persona asexual. Y por eso quería hablar con alguien, hacer una entrevista, alguien que de verdad pues se identifique desde ahí, pueda hablar desde ahí. Pero todavía no lo he logrado, así que por el momento voy a contarles lo que leí. Y luego, tal vez, hablemos con otra persona que se identifique desde esos lugares. Como les dije, pues leí bastante y hay muchos temas de los cuales me gustaría hablar, así que voy a dividir esto en 4 videos. Es que de verdad puedo hablar mucho, yo no sé por qué. Pero bueno, son 4 videos. Además creo que vale la pena, tampoco hay tanta información tan disponible, por lo menos en español, sobre este tema. Bueno, el caso, en este primer video les voy a hablar un poco de la historia de la sexualidad, la definición de la sexualidad y de eso que se ha llamado como el espectro asexual. La historia de la asexualidad en realidad es bastante corta, porque se empezó a usar este nombre y esta identificación hace relativamente poco. Y es por eso que irnos al pasado a ver si existieron personas asexuales es muy complejo, porque no se usaba ese nombre y porque además es algo que tiene que ver con procesos interiores, que son cosas que en general no quedan como grabadas en los libros de historia, ¿no? Por eso es difícil. Bogert, que ya les voy a explicar quién es, y no sé cómo se pronuncia ese nombre, ese apellido, pero bueno. Bogert, precisamente lo que dice es que si uno se fuera como a reconstruir a ver si había personas asexuales, sería muy complejo. Y dice que, bueno, podríamos basarnos en comportamientos y decir tal persona por tales comportamientos de pronto pudo haber sido asexual. Pero eso es problemático, como igual se mencionará más adelante, porque pues el ser asexual no quiere decir un comportamiento en sí mismo. Pero el caso, si uno quisiera reconstruir la historia, sería la única forma. Cosa que igual no tiene mucho sentido, pero es para tratar de responder la pregunta de ¿siempre han existido personas asexuales? Y creo que la respuesta mejor a esto es no. No porque no existieran, sino porque no se nombraban así. Y ya, igual que no existían pansexuales antes, porque no se nombraban así. Pero eso no quiere decir que no existieran personas que sintieran atracción por distintos géneros. Por ejemplo, en el caso de la pansexualidad, ¿no? Pero bueno, ya yendo como un orden cronológico de cómo fue empezando a nombrarse la gente como asexual, puedo decir que en 1948, cuando Kinsey habló de las personas bisexuales, cosa que hablé en el video sobre la bisexualidad y la pansexualidad, también mencionó a las personas asexuales nombrándolas como el grupo X. Sin embargo, pues solo dijo eso y la verdad no ahondó ahí más, así que no dijo mucho al respecto. La primera persona que en serio empezó a hablar y a teorizar sobre la asexualidad fue Anthony Bogert en el año 2004. 2004, o sea, en serio fue hace muy poquito tiempo, hace menos de 20 años. Por eso es que la historia es corta. Pero eso es a nivel teórico. En la práctica ya había personas que habían empezado a nombrarse como asexuales. Uno de los momentos importantes, digamos que marcó un punto importante, fue que en el año 2001 David Jay creó AVEN, la red en internet para la visibilización y la educación sobre la asexualidad. Esta plataforma fue muy importante y de hecho sigue siendo muy importante porque ha ido construyendo la comunidad más importante de personas asexuales y aliadas. Entonces es una comunidad, un foro en el que entran las personas, se conocen, se educan, aprenden, comparten experiencias, incluso organizan cosas que luego se hacen a nivel, digamos, presencial. Y entonces efectivamente ha permitido visibilizar la identidad asexual. Precisamente internet ha sido un elemento súper importante para el surgimiento y la visibilización de la identidad asexual. Y no ha sido solo AVEN, sino que han surgido un montón de redes y comunidades en internet para discutir el tema de la sexualidad. Eso quiere decir que en realidad hemos estado presenciando en los últimos años el surgimiento de una identidad y de una comunidad. Y esto ha permitido que haya un aumento de la visibilidad de la sexualidad, al menos en internet, porque en realidad en muchos otros contextos esto sigue siendo muy oculto. Esa es la historia. Es bastante corta, se los dije. Primero que nada, hay que hablar de la definición más simple y sencilla que se ha dado sobre la sexualidad. A lo largo de los videos voy a ir complejizando esto, pero ahorita vamos a partir de lo más sencillo.
Aven, la red de la que les acabo de hablar, dice que una persona asexual es una persona que no siente atracción sexual. Es una definición corta, concisa y simple. Pero como la vida no es tan simple, es importante profundizar y como hurgar más en todo esto. Hurgar. Óiganme la palabrita. Entonces estamos diciendo que una persona asexual es una persona que no siente atracción sexual. En esto que estoy diciendo es importante tanto la palabra atracción como sexual, porque nos está hablando de una atracción específica, la atracción sexual, no cualquier tipo de atracción. Para hablar de esto tenemos que partir de un modelo que se llama modelo de atracción dividida y dice precisamente eso, que no solo hay un tipo de atracción, no hay solo una forma de sentir atracción. Y esto se contrapone un poco a la que ha sido mi mirada de toda la vida, y me atrevería a decir la mirada de casi todas las personas en general, en la que consideramos que la atracción es una sola cosa. Cuando yo digo que soy pansexual, estoy diciendo que me atraen las personas de distintos géneros. ¿Me atraen en qué sentido? No estoy especificando qué tipo de atracción. Entonces, en este modelo se dice que hay distintos tipos de atracción, pero digamos las dos más importantes en este momento son la atracción sexual y la atracción romántica. Según Avon, nuevamente, la atracción sexual es considerada como el deseo de tener contacto sexual o compartir la sexualidad con otra persona. O con otras personas, pues. Mientras que la atracción romántica podemos definirla como el deseo de tener contacto romántico con otra persona. Y esto suena un poco redundante, esta, definir sexual con la palabra sexual y romántico con romántico, pero aquí lo que realmente importa es que esas dos cosas, según este modelo, van separadas. No necesariamente van juntas, como creemos normalmente. ¿Pueden ir juntas? Claro que sí, pero no siempre van juntas. Y esta es la base para entender por qué se usan las palabras asexual y aromántico. Porque una persona que dice que es asexual está diciendo que no siente atracción sexual, pero sí podría tener atracción romántica. Y al contrario, una persona que dice que es aromántica es porque no siente atracción romántica, pero sí podría sentir atracción sexual. Obviamente también puede haber una persona que no siente ni la una ni la otra y por eso suele nombrarse como asexual aromántica. Y digo suele porque cada cual se define como puede y como quiere. Y entonces, por ejemplo, una persona también de pronto puede decir asexual e incluir ahí también que tampoco siente atracción romántica. Mi punto es que cada cual puede hacer con su identidad lo que se le dé la gana, básicamente. Y bueno, esto también nos puede ayudar a entender otras formas de identificarse que existen hoy en día. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto, conocen o ustedes mismas, mismes, se identifican como personas asexuales birrománticas. Una persona que usa eso está mostrando de forma diferenciada esas dos atracciones, ¿no? Es una persona que dice, la atracción sexual no la siento, soy asexual, no siento atracción sexual. En cambio, en términos de mi atracción romántica, soy birromántica, es decir, que siento atracción romántica por personas de dos géneros, o por personas de más de un género, o por personas de todos los géneros. Como lo defina, pero bueno, más o menos esa es la idea, ¿no? Y es por eso que las personas asexuales también pueden nombrarse como lesbianas, bi, pan, gays, homo o como quieran. Porque en esa otra identificación pueden estar incluyendo la atracción romántica y no la sexual. Entonces, las personas asexuales y las personas arrománticas en general, cada quien hace lo que quiere, pero en general suelen tener la necesidad de diferenciar las dos atracciones. En cambio, las personas sexuales o alosexuales, que en práctica y para hacerlo muy simple y muy dicotómico, quiere decir una persona contraria a una persona asexual, o sea, una persona que sí siente atracción sexual. El caso, una persona sexual en general no suele sentir la necesidad de diferenciar esas dos atracciones. Es lo que les decía hace un rato, yo digo que soy pansexual y asumo que ahí está incluida tanto la atracción sexual como la atracción romántica. Y esto suele ser porque pensamos que estos dos tipos de atracción suelen ir juntas. Sin embargo, a mí esto me parece interesante, no solo para entender la asexualidad, sino para cuestionarme en mí misma si considero que para mí mi atracción sexual y romántica son iguales o no. No sé, simplemente me pareció interesante pensarlo como cuestionamiento. No tengo respuestas, como ya dije que no las tengo aquí en este video. Pero bueno, me parece que queda la pregunta. Pero bueno, aquí he estado hablando de dos tipos de atracción, pero también se considera que hay otros tipos de atracción, no solo dos. Solo que eran como los más importantes para entender como esta diferencia. Otros tipos de atracción que suelen ser mencionados
son la atracción estética y la atracción sensual. Estos son tipos de atracciones que, por ejemplo, una persona asexual sí puede sentir. La atracción estética es que una persona puede apreciar la apariencia de otra persona. Y eso no quiere decir que te lleve a tener una atracción sexual por esa persona. El ejemplo más claro para mí de esto es que una persona que es hetero, una mujer hetero, digamos, puede decir, uy, esa vieja está re bonita, re sexy, re atractiva, re guapa, lo que quiera, pero no sentir una atracción sexual por ella, simplemente darse cuenta que estéticamente es bella y ya, sin sentir ganas de tener contacto sexual con esa persona. Lo mismo pasa con algunas personas asexuales que sí tienen esta atracción estética. Pueden decir, uy, esta persona es guapa, pero no sentir ningún tipo de atracción sexual o tener ganas de tener contacto o acercamiento sexual con esa persona. Y la atracción sensual hace referencia al deseo de una persona de involucrarse en actividades sensuales, que es distinto a sexuales, con otra persona. Y eso quiere decir, por ejemplo, besar a una persona, arruncharse, darle besos, acariciarla. Esos son ejemplos de posibles actividades sensuales, si se quiere. Entonces, nuevamente, una persona sexual puede sentir deseo de estas actividades sensuales, pero que eso no involucre o eso no lleve a tener un contacto sexual. No tiene ese deseo de entrar en contacto sexual con una persona. Por ahí leí en un artículo una frase que dijo una persona asexual, que era, tengo muchos sentimientos, solo que ninguno en la región genital. Me parece que eso puede tener algo de sentido para entender esto. No sé, yo lo voto ahí. Ustedes verán qué hacer con eso. Y bueno, para terminar este video y para terminar sobre todo de complicar las cosas, voy a hablarles del espectro asexual. El espectro asexual lo que implica es que todas las personas asexuales no son iguales. No es que sea un grupo súper heterogéneo de personas que no sienten atracción sexual y ya, sino que es mucho más difuso que eso. Es decir, hay muchas formas de ser asexuales. Y esto del espectro asexual es como lo que yo he hablado muchas veces en el canal, pero lo llamo como continuo. Pero es básicamente la misma idea, ¿no? Este espectro más o menos lo que dice es que en un lado de este espectro se encuentra la alosexualidad o la sexualidad y en el otro lado se encuentra la asexualidad. Y una persona puede posicionarse en los medios de formas muy distintas. Un ejemplo de una persona que se identifica dentro de esta zona gris es, por ejemplo, una persona que tiene periodos en los que siente atracción sexual y otros en los que no sienten nada de atracción sexual. Ese es un ejemplo de muchos posibles. Y entonces, dentro de la sexualidad misma, surgen muchos nombres, muchas palabras para tratar de entender y de identificarse dentro de este espectro, dentro de esta zona gris, digamos. Y es que este es un punto importante también. Cuando hace unos años se empezó a hablar de la asexualidad, no existía un lenguaje para hablar de las experiencias de las personas asexuales. Porque los recursos culturales, eso incluye el lenguaje, pero también otras cosas como los guiones de cómo nos relacionamos con las personas y etcétera. Pero el caso, el lenguaje en este caso, que es en lo que me estoy enfocando, que solemos usar las personas alosexuales, no aplican tanto a las realidades de las personas asexuales. Lo mismo que los guiones, como decía. ¿Cómo coqueteo yo? Es un guión que yo aprendí y a mí me sirve medianamente, sobre todo cuando coqueteo con hombres, cuando coqueteo con mujeres, ¿no? Y es muy problemático y ese es un punto interesante también. Pero el caso es que esos guiones no le sirven a las personas asexuales. ¿Cómo coquetean las personas asexuales? Pero el punto es que precisamente, lentamente, las personas asexuales han tenido que ir construyendo un lenguaje y unos guiones y un montón de cosas para entender sus experiencias y para vivir sus experiencias en unas formas que sean cómodas para ellas. Y esto es muy importante porque el punto es que las personas mismas están construyendo el lenguaje con el que quieren hablar. Y digamos que eso es lo usual, ¿no? O sea, siempre somos las personas las que construimos un lenguaje. Pero este es un ejemplo muy claro y muy reciente que nos permite ver precisamente eso. Cómo creamos palabras para nombrar las realidades específicas nuestras. Y cómo el lenguaje que existía antes no tenía que ver con nosotros. Digo nosotros hablando como persona asexual, que no lo soy, solo un ejemplo. Una dramatización. Pues tenemos que crear nuestro lenguaje. Eso es muy interesante. Como dice De Lucio Chacín, CJ de Lucio Chacín. CJ de Lucio Chacín.
Como dice C.J. DeLucio-Chassin, estos nuevos discursos asexuales están haciendo posible ser asexuales en un sentido muy real, en formas que no eran posibles hace poco tiempo, las lesbianas y los hombres gays, y en menor medida las personas bisexuales ya han pasado por el proceso cultural de autocreación. Las personas asexuales apenas están comenzando. ¡Qué belleza! Está muy bien escrito. Me encanta. En todo caso, me fui por las ramas a hablar del lenguaje porque es un tema que me gusta un montón. Pero lo que yo quería decir acá es que algunas de estas palabras que crean es para nombrar las identidades que surgen en este espectro gris. Los dos ejemplos más comunes son demisexual y grisexual. La palabra grisexual o grisasexual suele usarse para identificar a una persona que precisamente está en esa zona gris, ¿no? De algún modo. ¿De qué modo se podrán preguntar? Pues de muchos modos. Uno es el ejemplo que les dije antes, pero también hay muchas otras formas de estar en estas zonas grises. Como por ejemplo una persona que sí siente atracción sexual, pero muy pocas veces. O que sí siente atracción sexual medianamente regularmente, pero en una forma tan leve que realmente no es algo que sea importante en su vida, así que casi no siente atracción sexual. Y la palabra demisexual hace referencia a una persona que sí siente atracción sexual, pero solo después de haber establecido un vínculo con la otra persona. Antes no. Y entonces, estas personas que se encuentran en estos lugares grises también suelen usar el modelo de atracción dividida del que les estaba hablando antes. Y entonces menciono esto porque esto puede llevar a veces a unas etiquetas, a unos nombres que se ponen unas personas que uno, como persona externa, dice como ¿qué? ¿Por qué es tan complicado? Pero no, es complicado, no sé, no importa, lo importante es que una persona se siente cómoda con ese nombre, pues lo usa y punto. Un ejemplo de esto es una persona que se identifica como asexual, bisexual, birromántica. ¿Qué me podrán decir? No es tan complejo en realidad. Esta persona, por ejemplo, usa la palabra asexual para decir que siente poca atracción sexual, poca. Siente, efectivamente, pero poca. Entonces es parte de esto que es asexualidad en estas zonas grises, pero parte de esta sexualidad. Bisexual quiere decir que esa poca atracción sexual que siente, la siente hacia personas de los distintos géneros. Y birromántica quiere decir que sí siente atracción romántica hacia personas de distintos géneros. No es tan complejo en realidad. Esta persona o una persona que también tiene como estas tres características que acabo de mencionar también podría llamarse, por ejemplo, como bi-grisexual. En bi ya resumes que tu atracción sexual y romántica se dirige hacia los distintos géneros y con grisexual dices que la atracción sexual es poca. Cada cual puede hacerlo como quiera. El caso, esto es solo para dar como unos tips de cómo entender estas etiquetas, que yo creo que es importante empezar como a hablar también esos lenguajes que se están creando para entendernos. Y ya. Y bueno, dentro de todas estas diferencias que hay en el ser asexual, es importante también mencionar que no existe una jerarquía. Es decir, no existen personas que son más asexuales y menos asexuales. Por ejemplo, una persona que es asexual romántica no quiere decir que sea menos asexual que una persona que es asexual aromántica. Las dos son asexuales y punto. ¿En formas distintas? Sí, claro, pero pues no es una vaina de quién es más o menos asexual. En todo caso, hemos terminado este primer video. Espero haber sido clara, espero que tenga algo de sentido, espero que comenten lo que quieran, sobre todo si son personas asexuales, grisexuales, demisexuales. Me interesaría un montón conocer su opinión. Su opinión es más importante que la mía. Así que son súper, súper, súper bienvenidas las opiniones. Y los comentarios, las correcciones. Eso es todo, muchachos. Sean felices, usen medias. O no las usen.